Lo curioso de todo es que yo no me pensaba cuando hicimos la gira del Camino de San Juan o con esta gira que estamos haciendo ahora, que quizá aprenderíamos tantas o más cosas incluso en la propia gira como en la propia carrera. Por ejemplo, pues hemos aprendido a perdernos por la carretera. Sí. Porque mi hermana tiene mala orientación y yo peor, así que, cosas serias. Hoy ha venido una persona aquí que no está ahora en la proyección, que ha venido hacia el principio a pedir la firma del libro y me dice, mira, y ha abierto el libro y lo ha abierto por la parte de detrás. Y ya lo llevaba escrito, digo, coño, ya va dedicado y dice, no, calla, burro. Digo, vale, gracias, gracias. Y me dice, no, mira, esto que hay aquí detrás, tú por delante me lo dedicarás, pero este que hay aquí detrás es la persona que quiero ser yo dentro de un año. Y me he marcado aquí qué cosillas quería yo dentro de un año, volver a abrir este libro cuando ya me la haya leído y todo y tal. Y justo dentro de un año, bueno, en este caso a 1 de enero de 2016, mirar y decir, coño, sí, coño, no, coño, tal. Bueno, con eso que se ha escrito ahí, me imagino que tendrá unos objetivos, unas cosas, unos tal, para dentro de un año haber llegado hasta ahí. Y he pensado, coño, hostia, pues qué buena idea. Y nada, yo me he reservado un lo que te hace grande ahí para cogerlo por detrás, ponerle la fecha también, pensarlo un poco, porque esto hay que pensarlo, y decir, ¿quién tiene que ser el Valentí de dentro de un año? Aún no he pensado nada, me gustaría ser un poco menos tonto, pero eso va a ser difícil. Así que creo que habrá cosas deportivas, seguro, creo que habrá cosas profesionales también. Creo que habrá cosas familiares también, habrá cosas personales, habrá retos y habrá muchas aventuras, seguro que habrá muchas aventuras. Me gustaría, una de las primeras cosas que me ha pasado por la cabeza y que probablemente no son tanto de crecimiento personal, pero que seguro que te ayudan a eso, es acabar el año que viene, bueno, este año, y de repente mirar el pasaporte y ver que tengo ahí estampas de todos lados, porque a través de estos viajes y a través de todas estas cosas, conoces tanta gente, tantas historias, tantas culturas, tantas cosas, que creo que te ayudan un poco en todo esto. Y quería lanzaros el reto, a ver si cogéis la página de atrás del libro y apuntáis ahí qué queréis ser, quién queréis ser, qué queréis transmitir, qué queréis desprender dentro de un año, porque si toca, como decimos en catalán, tancar la paradeta, es decir, cerrar la parada, pues que el balance sea guapo, ¿no?, o lo que sea. Hoy ha pasado una cosa muy bonita que no nos había pasado en la vida, que es que estábamos sentados justo detrás de la pantalla, porque la proyección venía desde atrás, y entre la pantalla y el suelo teníamos la suerte, cuando esto se iluminaba mucho, que veíamos vuestras caras. Y, hostia, veíamos caras iluminadas, la verdad es que sí, veíamos caras de gente que estaba sufriendo, o que estaba riéndose, o que estaba ahí diciendo, madre mía, cómo lo está pasando al gordo. Y viendo todo esto, la verdad es que he pensado, qué privilegio ver que a esta gente les estamos transmitiendo algo. Y eso lo apunto también para el año que viene, poder seguir teniendo este privilegio, que es, ¿de qué sirve hacer una carrera y grabarlo en vídeo si luego lo ves tú en casa? Bueno, está muy bien, pero al final te aburres. Así que de poder seguir compartiendo estas aventurillas con la coja y con todos los demás. Así que ole vuestros cojones. Muchas gracias por recibirnos, por hacernos tan felices, y os lanzo este reto. A ver si dentro de un año miramos la página de atrás del libro y decimos, hostia, nos habíamos quedado cortos. Muchas gracias. ¡Ay, qué gente tan buena! Quería deciros una cosa. Que ahora vamos a pasar la gorra. No, yo soy muy rápida y muy rápida. Entonces, antes cuando ibais pasando me ibais diciendo, ostras, que os habéis pegado un tute tal. Pues en realidad quería deciros y daros las gracias porque sois vuestras caras, vuestros ánimos, sois realmente gasolina, sois nuestra gasolina en muchas ocasiones. También hay algún diésel, ¿eh? Pero sí, no, pero eso también va bien, ¿sabes?, para distancias más largas. Ahí está. Entonces, que no hay problema. Aparte de daros las gracias a vosotros por estar aquí, quiero dar las gracias a la Escuela Municipal de Música y Artes, que gracias a ellos ha hecho posible que pudiéramos estar aquí. Quiero dar las gracias también a Pedro, que nos ha ayudado, ha traído aquí tres proyectores por si uno no funcionaba, sí, sí, por si no el otro. A Raúl Morné, míralo, allí lo tenemos. También a Raúl Morné, a Veo.
también al director de aquí, bueno, y en general a todos vosotros, a toda Almería, porque nos habéis tratado súper, súper. Y a Granada. No, caen todos, no sé, pero es que Granada. Ya tenía peso aquí. Pues venga, muchas, muchas gracias y hasta la próxima.